Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy toca review una serie de la que todos tenían expectativas y de la cual yo, la verdad, no me esperaba nada. Y sí, me refiero a X-Men 97, que supuestamente es una continuación de la serie de los 90. Así que, sin spoilers, puedo decir que me pregunto si vi los mismos dos capítulos que el resto del planeta, porque parece que hubieron dos reacciones. O esto es lo mejor que ha existido desde la invención del pan de molde, o esto es lo más woke y es lo más malo del planeta. Y la verdad, mi opinión es que está ok. Y digo esto porque los dos capítulos que lanzaron son relativamente decentes, tienen momentos aburridos, momentos cool, tienen acción, un poco de drama, o sea, tienen de todo un poco. De hecho, de no ser por el estilo de dibujo, hasta me preguntaría si realmente lo hicieron ahora o en los 90, porque es tan parecida a la fórmula que en parte es casi un calco de los dos primeros capítulos de X-Men de los 90, pero con otro personaje. Aunque sí, la animación es un poco dispareja, siendo buena a ratos y pésima en otros momentos, lo que, seamos sinceros, igual ocurría en la serie de los 90. Y se estarán preguntando, si digo todo esto, entonces ¿cuál es el problema? Bueno, hay varios problemas, sobre los cuales voy a entrar más en detalle en la sección con spoilers. Pero básicamente, mi mayor problema es que los cambios sutiles ya me hacen ver un poco hacia dónde va todo esto, que es algo que Disney ha hecho muchas veces, tirar un buen par de capítulos y después arruinarlos con ideología. Y qué más fácil que hacer eso con X-Men, que es una serie que siempre fue inclusiva y diversa, cosa que ya puedo ver de forma sutil en estos dos capítulos. Y si además uno eso con que no es una continuación completamente fiel de la serie de los 90, bueno, diría que hay que proceder con cautela. Así que en resumen, son dos capítulos parejos que no destiñen mucho en comparación con los de los 90. Recomendaría verlos porque a ratos son interesantes, pero no son perfectos como muchos dicen, no son un bodrio como dice el resto, y de verdad, procedan con cautela. Y ahora me puedo imaginar a ambos lados viniendo a quemarme con antorchas. Dicho eso, pasamos a la sección con spoilers, así que ya les avisé, vean los capítulos primero si no quieren arruinar la sorpresa. Así que spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y a grandes rasgos, empezamos el capítulo 1 con un mutante nuevo que es Roberto da Costa, o Sunspot, que es capturado a nombre de un cliente misterioso que la verdad no es muy misterioso considerando que tienen tecnología de los malditos sentinelas. Y claro, los X-Men lo salvan y lo interrogan porque están siguiendo la pista de Trask mientras lidian con la muerte de Charles, que en el final de la serie de los 90 se fue con Lilandra después de casi morir por un ataque terrorista de parte de Giri. Nótese, muerte entre comillas, porque, bueno, ya les voy a hablar de eso. También nos muestran que están colaborando con la doctora Cooper para mejorar las relaciones humano-mutantes, la que por lo visto trabaja con el gobierno. Y como si fuera poco, nos encontramos con que Jean está embarazada, por lo que ella y Cyclops están evaluando dejar a los X-Men. Y sé que hay una broma entre estar embarazada y Cíclope, pero no la voy a hacer. Pero bueno, como tienen que replicar los primeros capítulos de la serie de los 90, Sunspot escapa, todos los X-Men lo siguen a un club nocturno y lo salvan de un nuevo ataque mientras él y Jubilee bailan como si nada. ¡Maldita juventud! Y a Cyclops se le ocurre ir a hablar con Giric para poder encontrar a Trask, pero como Giric no quiere hablar, Jean interviene su mente solo para tener visiones de su hijo no nacido y de Master Mold, un villano clásico de X-Men. Y acá es donde me empecé a preocupar, ¿esto se va a transformar en el embarazo de Jean la serie? Pero bueno, los X-Men se van contra Trask, logran derrotarlo y por lo mismo la doctora Cooper los felicita. Y para terminar el capítulo, Sunspot se va después de flirtear con Jubilee. ¡Ah! Y Magneto llega para ser el nuevo líder de los X-Men porque está en el testamento de Saber que está escrito en un libro que parece como de tapa dura y editado como bestseller. Aquí tengo que decir, porque sí, como escucharon, en el capítulo 2 tenemos a Magneto como pseudo líder de los X-Men, que seamos sinceros, ha pasado en los cómics, no es nada nuevo, que acá está haciendo buenos actos y está tratando de ganarse su lugar, aunque mucho no le está resultando porque el gobierno lo cuestiona y los X-Men también. A cambio de esto, Magneto cuestiona que los X-Men no hayan apoyado a Genosha con presupuesto porque básicamente son millonarios, y tengo que decir,
El hombre tiene un punto. Por otra parte, Jean asume que dejar a Magneto como líder fue decisión de Xavier para liberarlos a ellos, de tomar el liderazgo y para que puedan iniciar una nueva familia. También teme por su hijo y le gustaría que no fuera mutante, lo que hace que Storm hable de lo mucho que le ha brindado ser mutante. Y no será muy obvio lo que iba a pasar. Y bueno, también tengo que decir, tengo un par de problemas con la actitud de Jean y el equipo completo acá, pero ya vamos a llegar a eso. Además descubrimos que Magneto y Rock tuvieron una relación en el pasado, lo que es interrumpido por la doctora Cooper, que llega a llevarse a Magneto a la ONU para que sea juzgado. Seguro la mandó la Bachelet. Fracasos de su gobierno. Y claro, Magneto va porque es su oportunidad para que por fin confíen en él. Y obviamente aquí tenemos el típico segmento de discurso de mutante versus humanidad entre la ONU y Magneto. Eso ocurre siempre en este tipo de series. Pero lo que también ocurre siempre en este tipo de series es que no puede haber un discurso en la ONU sin un maldito ataque en la ONU. Así que eso tenemos acá. Pero al mismo tiempo, Jean entra en trabajo de parto. Y en este momento, el embarazo de Jean, la serie, resonó más fuerte en mi cabeza. Pero bueno, cuento corto, Magneto salva a los políticos, Storm salva a Magneto pero pierde sus poderes, como si no los fuera a recuperar. Y luego Magneto se enoja tanto que se lleva a todos como a la estratosfera, pero se detiene como acto de buena fe, por lo que la ONU lo indulta, o sea, o lo indultaban o Magneto los dejaba caer, es como medio lógico. Pues, y acá tengo que preguntar, ¿de cuándo que la ONU tiene poderes como, no sé, mundiales para indultar a Magneto? Soa Bachelet, haga algo. Por otra parte, Logan lleva a Jean al hospital y Cyclops se les une porque andaba en esta cosa de la ONU. Rogue ocupa sus poderes para extraer conocimientos de un doctor, atiende el parto y nace Nathan Summers. Y terminamos esto con la ONU dando fondos a Genosha, o sea, todos nosotros le vamos a pagar a los mutantes con nuestro impuesto. Storm deja a los X-Men por la pérdida de sus poderes, Gambito fuiste bueno porque Rock se va con Magneto, y además aparece una segunda Jean para pedirle ayuda a los X-Men. Y yo creo que varios ya saben para dónde va esto. Y tengo que decir, en este momento a Wolverine le brillaron los ojitos, porque si hay dos Jean, tiene una maldita oportunidad. Aunque seamos sinceros, posiblemente las dos van a elegir a Cyclops. Pero bueno, esos fueron los dos primeros capítulos de X-Men 97. Y como dije antes, tengo sentimientos encontrados con todo esto. Porque por un lado no son malos capítulos, pero no me impresionaron y no sé qué es lo que dejó a tanta gente opinando que son lo mejor. Porque básicamente es una semicopia de los dos primeros capítulos de la serie original. O sea, mutante nuevo rescatado por los X-Men y después lo usan para arrastrar a los villanos que están construyendo sentinelas. ¿No hicieron lo mismo con Jubilee en los dos primeros capítulos? A eso, añádale un poco de continuidad del último capítulo de la serie original. Y eso es todo lo que son estos dos capítulos, ni más ni menos. Pues lo mismo, tengo problemas con ellos y obviamente se los voy a listar a continuación. Lo siento. Empezando con el estilo de arte y la animación, que son quizás demasiado disparejos, porque por un lado, a veces se ve mucho más fluido que la serie original, también se ve más limpio que la serie original, pero en contraparte los diseños a veces se ven mucho peor, menos detallados, y algunos personajes se ven realmente extraños. Es como si hubieran mezclado arte clásico de los cómics con el típico estilo CalArts que está de moda en todas las animaciones hoy por hoy, así que a veces funciona y a veces no funciona. Aunque a su favor debo decir que sí se ve todo como más parejo, pero claro, antes se dibujaba todo a mano y ahora tienen mejores herramientas, así que obviamente debería ser mejor, y solo a veces lo es. Y no, no estoy tomando en consideración la ecuación de cuerpos de las integrantes femeninas del equipo, porque de eso solamente puedo decir no soy un maldito fan de ese cambio. No. Otro problema que tengo es el voice acting. Yo lo vi en inglés y sí, sé que han pasado años y que mantuvieron a muchos del cast original, pero quizás no deberían haberlo hecho. Y digo esto porque las voces ya no sirven para algunos personajes, obviamente por la edad. Ejemplo de esto es que Wolverine realmente suena extraño, al igual que Rogue, y esto no es algo que me mate la serie, pero sí destaca bastante porque realmente se nota. Y bueno, mi mayor problema
ya lo mencioné, y es que siendo Disney, me espero que llenen todo esto con ideología y que se convierta en el show de las sex woman empoderadas. Por lo mismo, me preocupó ver a Jean embarazada, Storm siendo tan importante y a Rock sin su trasero sureño perfecto de los 90, o sea, chef kiss. ¡Wow! Añádale que ahora Morph es no binario, sí, en serio, y me pregunto, ¿cuánto va a durar lo bueno acá? Porque a pesar de que dicen que es continuación de la serie original, bueno, este es mi otro problema. Porque, a ver, Charles Xavier no murió en X-Men de los 90, y sin embargo aquí todos están actuando como si estuviera muerto. Porque como dije antes, Charles fue llevado al planeta de los Tiar por Lilandra para salvarlo de un ataque de Girik, dando a entender que no sabían cuándo volvería, probablemente una alusión a la cancelación de la serie original. Entonces si todos saben eso, y todos estaban ahí, ¿por qué siguen actuando como si hubiera muerto? Les pasó lo mismo con Morph, y después Morph volvió, entonces ¿qué les hace pensar lo contrario? Y claro, puedo asumir que en el caso de Jean es porque posiblemente ella sea un clon, porque si no, no me explico cómo Jean va a dejar a los X-Men en el momento en que más necesitan líderes. Pero en el caso de los demás, ¿por qué todos actúan como si Xavier hubiera muerto? Especialmente Magneto, o sea, él intentó salvar a Charles en el último maldito capítulo de la serie original y vio cuando Lilandra se lo llevó. Por lo mismo, asumo una de dos cosas, o no pudieron pensar una forma de ser 100% fieles al final de la serie, o simplemente no les importó. Y mi problema con eso es que, si no les importó mantener la continuidad de forma correcta, ¿creen que les va a importar arruinar la narrativa para propagar la típica propaganda LGBTQ y de empoderamiento? Yo personalmente creo que no, que Disney va a hacer lo mismo de siempre, tirar un par de capítulos buenos, seguidos de otro par de episodios con su versión de expectativas pro LGBTQ, para finalizar la temporada de forma apresurada y poco satisfactoria. Hagan memoria, esto ha pasado antes, porque honestamente, ¿han hecho algo distinto en los últimos años en Disney Plus? Yo al menos no lo recuerdo. Por lo mismo, y para ir finalizando, me parece muy pronto para ser tan optimista respecto a X-Men 97. Son un par de capítulos decentes, con animación decente y arte cuestionable, pero bueno, es subjetivo eso y para gustos colores respecto al arte, claro, no a todo lo demás. La música y la ambientación sí se siente como de los 90, a pesar de que el voice acting sea medio disparejo. Pero como dije antes, me espero totalmente que arruinen esto con su agenda del alfabeto, que destruye todo lo que toca. Y bueno, no es como que no haya indicios de eso, y con Disney, siempre que hay indicios, es más o menos claro lo que va a pasar. Bueno, eso y no ayuda al hecho de que uno de los escritores principales, Bo DeMaio, sea parte de la comunidad del alfabeto, afroamericano, haya hecho amor no binario y además tenga un OnlyFans. ¿Y saben lo peor? Que dejaron que escribiera dos temporadas completas y después lo despidieron, no antes. Pues lo mismo, ver para creer, así que no me fío tan rápido de que X-Men 97 no termine siendo un bodrio como el que siempre nos entrega Disney. O sea, podríamos haber tenido esto. ¡Esto! Pero bueno, dicho lo anterior, ¿qué opinaron de los dos primeros capítulos de X-Men 97? ¿Les gustaron? ¿Le tienen fe a esta cosa? Pueden dejar su opinión en la sección de comentarios. También pueden dejar sugerencias de temas que quieran que hable acá, ya sean juegos, películas, series, etc. Y bueno, sin más que decir, me despido. Espero que estén muy bien. Será hasta un próximo video. Adiós. Y no puedo esperar a ver la cara de Wolverine cuando en vez de llorar porque lo dejó una Jean, lo hayan dejado dos jeans.